canción, ¿lo ven? De la maraca. Como si fuera haciendo la tambora. El bombo. Apoya. Apoya el primero y cuarto. Fue como con cuatro negras, tu, ta, po, pum, pi, pa, pa. Y aquí le dicen vulgarmente raspa, ¿no? Acá le... Perfecto, pero esto para decir que lo que nosotros llamamos raspa o chucuchucu o música tropical, paisa, etcétera, viene del son cubano. Viene del son cubano, la gente no cree, pero eso viene del son cubano. ¿Sí? Aprendí algo nuevo hoy día. Claro que sí, este estilo lo van a encontrar en la orquesta venezolana. Pastor López, Nelson Enrique, Billo, Melódico, Incluso utilizas una sola conga, ¿no? Correcto, era una sola conga. Inclusive uno escucha. Cuando yo bailo tarán, pim, pa, pa, pim, pa, pa, pa. No es. Pa, 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 pa. No es eso. Porque esto ya fue de la salsa. La salsa evolucionó. O sea, hizo taca, taca, la matriz. Taca, 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 tiki, taca, 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 tum. ¿Ok? Pero es que echó la salsa. Pero el son. Este instrumento viene de la rumba, o sea, este instrumento en principio era para tocar y un quinto que va repicando, pero después Arsenio Rodríguez introdujo esto en los formatos de combos y entonces ya se fue perfeccionando. Pero hoy en día un patrón básico de porro es la bosa dentro del tema, algo así como un mambo, o sea, donde van los clarinetes y dice a bosa el porro. Entonces el redoblante y la entonces, un, dos, tres, pa, un, dos, tres, pa, un, dos, tres, pa, un, dos, tres, pa, un, dos, tres. Cada dos compases acentúa el primero, ¿me explico? Un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, a tiempo. No es como la cumbia que hace en el cuarto, ¿me explico? Eso es muy característico de los conjuntos de porro, ¿sí? Usualmente el porro, lo que quiero decirles es que es más acentuado en los primeros y terceros tiempos. Casi que casi que el porro no es muy, muy apto o acentuado en los segundos y los cuartos, sino en el tiempo, ¿sí? Lo que sea. ¿Sí? De esto, digamos que hay patrones, y eso también el conguero juega, y eso a su estilo. Mano izquierda, Robert. Okay.
Muy relajado, ¿no? Porque si aprieta mucho, entonces se cansa y se suelta el ritmo. Ahora con variación. Y para la campana. ¿Cómo es que le metí por acá? Aquí, ¿sí me entiendes?